¿Todos bien, mucho? Sí, en principio todos bien. Molestias y golpes, pero nada especial. ¿Te ha leído estos días, sobre todo para meter, ¿no?, a la dinámica de los externos, a Alex y sobre todo también a Pablo? Sí. Han sido días buenos para eso, ¿no? Para poder, bueno, un poco acelerar su integración. Lógicamente no están al nivel de los compañeros en conocimiento táctico y demás, pero sí están a un alto nivel porque ambos son jugadores expertos, veteranos, con inteligencia y que además son jugadores que entran muy concentrados los dos. Pues un poco lo que te acabo de decir ahora, pues experiencia, saber estar. Ellos tienen una carrera como profesionales que han estado en muchos sitios. Estas situaciones, pues a lo mejor no las han vivido directamente, pero desde el punto de vista personal no se arredran ni se asustan. Yo creo que nos traen eso, un poco de calma. Experiencia, conocimiento del juego, cosas que a veces se escapan pero que se perciben enseguida cuando están en la pista. Eso va a hacer mucha falta, ¿no?, para el domingo. Sí, para el domingo va a hacer falta muchas cosas. Va a hacer falta la experiencia, va a hacer falta el acierto, va a hacer falta el corazón, va a hacer falta la cabeza. Bueno, muchas cosas. ¿Qué porcentaje de corazón, de cabeza, coloca todo? ¿Se va a ver en el momento? Bueno, yo creo que 50-50, ¿no? Porque si haces las cosas descabezado, como un caballo loco, como un pollo sin cabeza, por seguir con las metáforas, pues no vas a ningún lugar. Pero a la vez, por mucho conocimiento técnico y táctico y plan de partido que tengas, si no hay energía, si no hay intensidad, si no hay bravura, pues tampoco hay nada que hacer. Eso, para un partido como el del domingo, se presupone más que nunca, ¿no? Sí, bueno. Claro, yo creo que es el principal enemigo, ¿no? Los nervios que te puedan atenazar. Es que es un partido muy importante porque... ¿Para qué vamos a hablar de eso? Yo creo que hay que tratarlo como un partido más, intentar hacer las cosas baloncestísticamente, hablando. O sea, lo demás... Ya tiene tanta carga el partido que yo creo que hay que afrontarlo como solo desde el punto de vista del baloncesto, ¿no?, al margen de todo lo demás. Partido en el que hay que ir viendo cómo se suceden las cosas, al margen de lo baloncestístico, para momentos buenos, no tan buenos, no perder la cabeza y no sé, por ejemplo, un jugador como Miki, fundamental en la dirección del juego, saber el ritmo que hay que meterle en cada momento, a lo mejor. Bueno. Yo escapo de la personalización, pero hablo del colectivo y sí creo que es muy importante lo que acabas de decir. Es obvio que vamos a tener momentos malos o momentos buenos, porque ocurre en todos los partidos. Pues será muy importante que seamos capaces de tener tranquilidad y calma y saber que los triples en Badalona van a valer 15 puntos cada vez que entre uno y va a sonar, pero no, valdrán 3 puntos, no valdrán 15. Que si pierdes un balón, pues será una pérdida, no pasa nada, que si fallas un tiro libre, ¿no? Los puntos, las canastas, los errores, los aciertos van a tener el mismo valor, ¿no? Es muy importante tener la calma para, bueno, o sea, si haces algo mal, no hacer 75 errores consecutivos, que ese es el problema, ¿no? No en hacer errores, sino tener la fortaleza para hacer el siguiente bien. Eso es la lucha con la cabeza, ¿no? Esa va a ser, yo creo, que una de las grandes batallas, la cabeza, el que afronte con más tranquilidad las situaciones. Sí, hay que tener autoconfianza, lógicamente, y creer que lo puedes conseguir, si no es imposible, y no un exceso de euforia. Lo que pasa es que, mira, es algo que decía hace muchos días ya, ¿no? Han pasado prácticamente 15 días, es algo que tenemos, yo creo que ya no nos acordamos ninguno, ¿no? Estamos tan centrados en lo más próximo. Hemos tenido una buena semana, la semana pasada, y esta semana, pues ya con la presencia del partido ahí, pues lógicamente igual, ¿no? Yo creo que los jugadores están tan ansiosos, ¿no?, como yo, por jugar. ¿Cómo ves a Nacho? ¿Qué problema es más especial?
Bueno, seguro que pese a su juventud, porque Nacho es un tío joven, tiene mucha experiencia ya en la Liga y en la CB. Cuando yo dentro de 20 años vuelva a este pabellón a dirigir, pues me pasaría igual, ¿no? Me imagino a cualquiera. Es decir, las emociones están ahí. A mí, yo he venido a jugar este pabellón sin haber entrenado nunca en él como local, como llevo ahora, con los barrios, por ejemplo, y recuerdo estar emocionado, ¿no? De jugar en Santiago, en Sar, delante de mi familia, mi afición. Yo te digo lo que yo sentía, y ya tenía unos cuantos años de experiencia, más que Nacho. Yo creo que Nacho, pues lógicamente, estará emocionado al principio, es lógico. Que tantos años allí, 14, 15 años en esa casa. Claro, pues toda la vida, ¿no? Pero también, igual que te digo esto, en el momento que el balón sube, te olvidas ya de dónde estás y qué colores hay. Solo piensas en tus colores y que hay dos aros y te concentras inmediatamente en lo que tienes que hacer. Sí, la previa seguro que será muy emotiva, pues el aplauso que seguro que recibirá será muy emotivo, pero a partir de ahí estoy convencido de que se olvidará de todo eso y no lo afectará para nada. ¿Ha cambiado mucho esta peña respecto a la que perdió aquí la final? Se han cambiado, sí, han cambiado porque tienen jugadores diferentes. Han añadido algún jugador más. Aquí no jugó Garden Stad, jugó Miralles, no estaba Terry Smith, estaba el base lituano. Han aparecido jugadores importantes en la rotación como Dimitrijevic, ¿no? Que aquí estuvo, creo, pero no jugó. Pero lo que sí es que ha cambiado para bien. Diego siempre habla de que quiere ser mejor el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente entreno, el siguiente partido, ¿no? Pues yo creo que lo ha conseguido. El equipo que ha jugado aquí, o que ha empezado la liga, el que está jugando ahora, pues se le ve una gran evolución. Muchísimo trabajo por parte de los entrenadores, se ve reflejado en el equipo. Y son un equipo pues muy competitivo, ¿no? Que si exceptúas un cuarto con el Barça, porque fue un cuarto nada más, es un poco de locura y de desaciertos, pues han competido en todos los partidos, han ganado a Valencia, han ganado a Málaga, han ganado partidos muy, muy complejos. No le han ganado al Barcelona en el Palau en su día de misericordia, no han ganado en Valencia el otro día de misericordia. Es un equipo muy, muy competitivo que juega muy bien. No lo sé, no lo sé, porque esa competitividad que está teniendo y sí, ellos están haciendo bien, bien las cosas y bueno, yo creo que tanto ellos como nosotros, como llevamos todo el año ahí abajo, pues te acostumbras a convivir, ¿no? Con esta situación. Entonces, bueno, seguro que están en una buena dinámica, pero sobre todo porque están jugando bien y les falta muy poquito para haber batido a grandes equipos. Yo los veo muy bien. Suelen aparecer diferentes nombres, un poco en un mal puesto coral muchas veces, pero casi siempre el más recurrente es Sabat, ¿no? Sí, Sabat, Bogdanovic y Abalde, ¿no? Están ahí las cifras. El otro día Abalde y Sabat juegan increíble en Sevilla, ¿no? Para batir al Betis, muy, muy, muy bien. Sabat es un tío experto en edad y en experiencia, o sea, aunque no lleve mucho en la liga, ha chupado mucho básquet. Bogdanovic, pues tres cuartos de lo mismo. Abalde, cada día que pasa, crece, ¿no? Ya el año pasado tenía un papel importante, este año tiene un papel importantísimo. Yo creo que Diego ha sabido rodearlo y buscarle las necesidades que tiene, pero luego, aunque Miralles no esté, Vidal es un tío muy veterano, es que son gente curtida. Ventura es un tío muy veterano también, un tío con mucha experiencia que ya lleva toda la vida, y han sabido rodearlos de esos jóvenes que les aportan pues a lo mejor más intensidad y más bravura, ¿no? Como Hielo, bueno, Dimitrijevic, que os decía. Yo creo que el equipo en ese aspecto, en la experiencia y juventud, está muy bien hecho. ¿Y